Los Tyson, una estructura de robacarros que opera a nivel nacional, sobre todo en la ciudad capitalina. Las autoridades están tras la pista de estos criminales. Juan Víctor Castillo nos acompaña y nos brinda detalles e información en relación a la manera de operar de esta red criminal. Alejandra, amigos televidentes, un placer, buenas noches. Hemos abordado esta semana la manera o la forma como delincuentes operan para obtener su objetivo básico, que es el robo o hurto de vehículos. Proyectamos el día lunes cómo delincuentes por medio de las redes sociales engañaron a una familia simulando ser médicos y posteriormente hurtaron un vehículo en Zacatepeques. Pero el segundo caso esta semana, Colonia Landívar, zona 7 de la capital, usted ve hasta dos personas caminando. Las cámaras de seguridad captan su manera sigilosa de desplazarse. Se les conoce como la estructura de los Tyson. Según las autoridades, un promedio de 5 a 10 vehículos han robado durante el presente año en zonas de la capital y actúan de manera violenta. Tienen una peculiaridad: se movilizan a bordo de un vehículo BM color azul que fue precisamente captado por estas cámaras en Colonia Landívar, zona 7 de la capital. Ahí va el primer delincuente, camina de manera tranquila, cubriéndose el rostro con una gorra, incluso con un tapabocas. La segunda persona con una playera, manga corta, su cómplice, descienden de este carro. Este es específicamente el vehículo, el BMW. Ya las autoridades cuentan con datos específicos de este automotor. Se baja el primero de los delincuentes, camina de manera sigilosa y no les importa si hay cámaras de seguridad. La otra persona, si se percatan, se oculta el arma de fuego en el pantalón. Posteriormente caminan, dejan la puerta abierta con el único objetivo de poder retornar de manera inmediata si es que la policía se presenta en el lugar. Se desplazan rumbo a una mujer que estaba descendiendo del baúl de su vehículo Mazda CX-5 2013, particular 622 JQR, objetos que había comprado, entiendo, en un supermercado. Este es el vehículo que robaron los delincuentes. Utilizaron un arma de fuego para acercarse a la mujer y amenazarla. Incluso estaba el hermano ahí también ayudando a descender artículos del automotor cuando los maleantes, en cuestión de segundos, portando armas de fuego, los amenazaron, les pidieron la llave del vehículo, abordaron el automotor y posteriormente escaparon de la escena. Todo, Alejandra y amigos televidentes, apoyados por un motorista que se sabe, él es el encargado de captar precisamente a los conductores que circulan en diferentes zonas de la capital y que la misma estructura, los Tyson, considera como vulnerables. En este caso, una mujer que prácticamente fue víctima de esta organización, la controlaron totalmente desde el momento que se dirigía a su casa y que utilizó diferentes rutas para poder llegar, estacionarse, y los delincuentes decidieron en qué momento preciso acercarse para robar el vehículo, Alejandra. Un caso que fue debidamente documentado. Juan Víctor, sabemos que a diario en nuestro país roban vehículos en las calles, sobre todo. Sin embargo, es importante destacar la manera de operar de esta estructura, que los caracteriza y que los hace diferente al resto de personas que se dedican a hurtar vehículos. Es una estructura bien planificada, su modus operandi. Alejandra, tienen definido básicamente cuáles son sus atribuciones. El conductor de la motocicleta probablemente tiene un handsfree en el casco. Esta persona se desplaza visualizando a los conductores y considera quiénes son los más vulnerables. En este caso, una mujer, la conductora y propietaria del vehículo Mazda CX-5, particular 622 JQR. Cuando él consideró que la mujer viajaba sola, inmediatamente le da aviso por medio del handsfree a sus cómplices, a los integrantes de esta misma estructura criminal que se estaban desplazando en este vehículo BMW color azul. Los maleantes logran darle una persecución, ubican el carro. La mujer se desplaza en diferentes sectores hasta que finalmente llega frente a su residencia, se parquea y en cuestión de segundos los maleantes llegan con armas de fuego a robar el automotor y son apoyados siempre por el motorista. Pero platicamos con uno de los afectados, omitiremos el nombre por medidas de seguridad. Él nos brinda datos específicos de la manera como esta estructura, los Tyson, le robó el vehículo en la colonia Landívar, zona 7 capitalina. Escuchemos. Pues era que mi cuñada venía de la colonia Centroamérica. Ella venía, agarró San Juan, subió periférico para salir a caminar.
y luego todo el bulevar del Monumento de la Madre que lo saca uno hasta la... hasta allá para agarrar a la Landívar. Cuando ella cruzó a mano izquierda para la Landívar, detrás de ella venía un BMW, era gris oscuro, pero el color es algo así como azulado, la verdad no sabría cómo explicarle el color, no es muy común en los BMW. Venía y atrás de ella, atrás del BMW venía una moto. Cuando ella se abría, ahí hay una iglesia mormona, ella se abría así a la iglesia mormona, pasa el BMW y el de la moto retorna y se regresa a la esquina donde ella ingresó a esa cuadra. Cuando pasa eso, ella, después de haberse orillado, se hace un poquito más adelante para parquearse cerca de la casa de mi suegra. Cuando ella se parquea cerca de la casa de mi suegra, a todo eso, los ladrones ya se parquearon a la vuelta. Los del BMW ya se parquearon a la vuelta, mientras el de la moto está en la otra esquina esperando a que sucedan las cosas. Se baja un tipo del BMW, de atrás del copiloto se baja un tipo y se baja el del copiloto. El del copiloto se mete una pistola en la cintura, en la parte de adelante. Empiezan a caminar tranquilos y llegan ahí donde está mi cuñada bajando sus cosas del trabajo, del baúl. Ya el motor apagado y todo de la camioneta. Cuando ellos ya van cerca, ella dice que se acercan a ella y le dicen buenas tardes. Le dice, y él, con miedo, le responde buenas tardes. Y ahí estaba un cuñado mío también con ella. Y lo encañonan a él, le ponen la pistola en la costilla. Y los amenazan que si se menean los van a matar, ¿verdad? Que les den las llaves del carro. Cuando ellos les están haciendo esas amenazas, llega rápido el de la moto que venía con ellos y se acerca y también hace el intento o simulacro de sacarse una pistola de la cintura y les dice que se estén quietos, que tranquilos, porque si no los va a matar, ¿va? Entonces ellos, al ver eso, pues ya ahí sí que ni se menearon ni nada y solo obedecieron lo que les dijeron los ladrones y se suben a la camioneta y se llevan la camioneta rumbo a la San Juan para salir en una gasolinera 1 que hay ahí en la San Juan. Ellos salen por esa cuadra y no sé si agarran Roosevelt o San Juan. Pasan enfrente de dos motos de policías que estaban en la esquina y como que si nada, los policías, cuando se les avisó, dando ellos la vuelta para salir a San Juan, lo que hicieron fue que llegaron y empezaron a platicar de qué había pasado en vez de seguirlos, ¿no? que era hora de cola, eran las 6 de la tarde y bien han podido hacer algo. Prácticamente lo que vivió esta familia cuando fueron víctimas de esta estructura, los Taiso, una banda ya asentada en la capital que su objetivo básico es el robo de vehículos de modelo reciente y lo hacen de manera violenta, Alejandra. Preocupante, de hecho él da un dato muy importante y menciona, fue a las 6 de la tarde cuando aún hay una carga vehicular considerable, no es fácil quizá huir a esa hora, pues vemos los carriles llenos. ¿Qué pasa ahí con el actuar de las autoridades, Juan Víctor? ¿Qué seguimiento le están dando a este caso? Ya han tomado la denuncia respectiva, han dado un seguimiento primario, Alejandra, ya que se cuentan con las cámaras de seguridad que han sido importantes, han sido fundamentales para individualizar y saber que se trata específicamente de esta estructura, los Taiso, que opera en zonas 1, 2, 3, 7, 11 y 15 de la capital y actúan de manera violenta, armados, despojan de los vehículos a los propietarios y posteriormente escapan. Ojo, si la víctima se opone, han existido escenarios que resultan heridos con impactos de proyectil o arma de fuego, en el peor de los casos, escenas de crimen. Pero también es importante detallar qué pasa con los vehículos, Alejandra. Cuando se le consultó a las autoridades, se han argumentado que en Guatemala existe una demanda increíble de la búsqueda de repuestos de automotores y el guatemalteco con el objetivo de obtener un repuesto o un artículo de vehículo más económico
busca lugares o conocidas como hueseras en diferentes zonas de la capital, y esta demanda alta genera que los delincuentes prácticamente operen de esta manera tan impune en diferentes zonas de la capital para despojar del automotor a los propietarios. Es importante siempre la denuncia y es obligación de las autoridades darle seguimiento lo más pronto posible para poder capturar o desmantelar esta estructura criminal. Definitivamente es importante que se le dé el seguimiento correspondiente, sobre todo para que no existan más víctimas de esta estructura criminal. ¿Recomendaciones a la población, Juan Víctor? Por supuesto, la denuncia tiene que ser siempre fundamental y la familia le pide, le solicita a los guatemaltecos de manera oportuna cualquier información sobre el paradero del vehículo Mazda CX-5-2013, particular 622-JQR, dar aviso de manera inmediata a la Policía Nacional Civil, aunque para las autoridades, Alejandra, esta estructura de los Tyson también tiene algo importante, el desmantelamiento de los automotores, y lo hace en menos de 2 horas. Juan Víctor, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo. Buenas noches.